Además, me han contado que ella misma cogió un buen día una aguja y empezó pues a hacer este ganchillo, que lo que tiene dentro es ni más ni menos que las castañuelas que ella utilizaba. Tenía una manía, siempre las calentaba antes de salir al escenario, y lo hacía porque ella sospechaba que así iban a sonar mejor. Me da no sé qué tenerlas en la mano, porque hoy vamos a recordar a una mujer que hizo célebres muchos temas, y con esa excusa de recordarla los vamos a escuchar en este programa. Si les cuento pues que son coplas como Trinidad, como Ay Maricruz, como La Morena de mi Copla, como Suspiros de España, como María de la O, no hace falta que diga más, porque también les digo que también mi jaca. No digo el nombre, no hace falta. Sevilla la vio nacer cuando corría 1908 y a los 3 años su madre ya le colocó sobre la frente su característico rizo para ir a la feria.
A los 12 ya actuaba en los Reales Alcázares ante Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y la reina le regalaba, a petición de la propia Estrellita, un mantón de Manila y una pulsera de brillantes. A los 15 debutaba en Madrid cobrando 200 pesetas al día, anunciándose con el eslogan «El alma del arte cañí». Empezaba a destacar por su gracejo andaluz al decir parlamentos al gusto del respetable. Se especializó en pasodobles y así triunfó con María de la O, Mi Jaca o Suspiros de España, entre otros. Rodó numerosas películas, cautivó al igual que Imperio Argentina al mismísimo Hitler y triunfó por tierras americanas. Guardaba en su casa numerosos trofeos y muchas muñecas que coleccionaba. Tras muchos amores y más de 1000 grabaciones, el 10 de julio de 1983, ya sin visión, fallecía. Fue enterrada en Madrid con un caracolillo en la frente, como había expresado en su última voluntad. Qué hermoso me parece que esta mujer, que tuvo las manos primorosas para hacer esta funda de sus castañuelas, coleccionase muñecas, porque en el fondo dicen que todas las mujeres tenemos alma de niñas y que nos sale ahí. Si alguien sabe todas estas cosas, es un hombre que tengo aquí sentado a mi lado. Buenas noches, Tico. Buenas noches. Tico Medina. Por cierto, buenas noches a todos desde Torrelodones, porque todavía no había dicho buenas noches. Tico Medina se subió no sé cuántas veces las escaleras que daban al piso, porque no tenía ascensor, de esa calle Silva donde vivía Estrellita Castro. ¿Era un cuarto o un quinto? Cuarto o quinto, sí, parecía un sexto, pero más o menos era un cuarto o un quinto. Sí. Y durante 3 meses Tico Medina fue charlando con Estrellita Castro y le fue sacando muchas cosas, que están recogidas en 48 cintas, ni más ni menos. Exactamente, 48 cintas de una hora en el año 82, justo un año antes de morir Estrellita. Lo que me pasa a mí, Tico, es que no sé si le sacaría muchas cosas, porque dicen que Estrellita era una mujer que guardaba muchos secretos, que era recelosa, que había cosas que se quería guardar para ella, que no le quería contar a nadie. Sí, y muchas cosas habrá llevado, muchos secretos habrá llevado, no cabe duda, a la tumba también. Pero a la hora de la verdad, cuando estaba cerca y ella sentía que tú sentías lo que ella sentía, jugando a las palabras, pues ella entraba en la conversación. A los personajes hay que dejarlos que hablen. Y ella era muy habladora, ¿eh? Ella era un chisporreteo de gracia y de talento, era muy sevillana y tenía mucha fuerza y mucha gracia. Y empezaba lentamente, pero luego después lo contaba casi todo, nunca nadie cuenta todo, ¿no? Se parecía mucho a su madre, a la Sebastiana, porque dicen que la gracia de la madre ni siquiera se podía comparar a la Estrellita. Sí, ella misma dice en las primeras páginas de las memorias de Estrellita, que no hemos publicado, aunque hace ya 10 años que empezamos a escribirla, pues tenía mucha gracia, tanto es así que ya sabes que hasta Rafael de León, según ella misma cuenta, pues le dedicó una de sus canciones preferidas, o una de las canciones de ese enorme artista que fue Rafael de León. Lo que sí está claro es que Estrellita tiene una vida dramática, tenía una vida dramática, yo digo tiene porque las leyendas nunca mueren, ¿verdad, Consuelo? Y tenía una vida dramática, fuerte, intensa, terrible, no fácil, con alguna hambre antigua. Y el luego padre después, pescador, exactamente, enfermo. Más que pescador, pescaero, como ella decía, pescaero, ¿no? De los que vendían pescado por la por las calles de Málaga. Y además en ella había una cosa extraordinaria, que era una artista nata. Pero estaba llena de dolor escondido, no había tenido mucha suerte en el amor. En alguna ocasión me dijo, hubo una vez que me quiso un hombre. Fíjate qué cosa más bonita, aunque al final de su vida, hubo una vez que me quiso un hombre. Dicen que Estrellita tuvo muchísimos amores a lo largo de su vida, pero se quedó con el último. Exactamente, con Demetrio, que era un personaje extraordinario. Era un hombre que quería mucho a la Estrellita ya crepuscular, final, la Estrellita de todavía el rizo pegado a la frente, y que estuvo con ella hasta el último día de su vida. Si había algún secreto, algún silencio en el libro, en lo que se llama, o lo que se llamaría, Me llamo Estrellita Castro, ella no lo contaba por miedo, no por miedo, sino porque no quería hacerle daño a Demetrio, no quería que Demetrio sufriera, no quería que Demetrio tuviera celos de ella. Pero Demetrio murió muy poco tiempo antes de que ella muriera y ya me llamó para decirme, bueno, ahora te voy a contar lo que no te quise contar cuando vivió Demetrio. Pero la muerte fue también con ella implacable.
Y Tico me dirá, no ha querido publicar esas memorias, pero yo sé que tiene recogidas de esas cintas un montón de palabras de ella, un montón de folios, que se los ha traído y me dice, cuidado porque esto para mí es como mi hijo, porque si los pierdo me da algo. Tico, yo te voy a pedir algo, debo pedírtelo. Pídelo, y me perdonarás. Sé que están sin publicar, sé que no has hablado jamás de ellas, pero ¿podríamos ver cómo empieza la vida de Estrellita Castro en esas memorias? Me llamo Estrellita Castro. Lo que tú me pidas, yo no tengo más remedio. Porque está transcrito tal cual, con las mismas palabras de Estrellita. Con la gracia y el aroma de Estrellita en aquella habitación alta, llena, rodeada de muñecas, llena de cuadros, y con la gracia que Estrellita tenía. Yo creo que de alguna manera lo podemos tener aquí. Los folios de Estrellita. Los folios de Estrellita. Me tengo que poner las gafillas porque si no es que no veo, veo menos que Estrellita, que ya sabes. Como dicen en mi tierra, que Estrellita, que era miope. Era absolutamente miope, por eso tenía los ojos. No veía nada. Y decía, dime quién es quien tengo enfrente. Decía en alguna ocasión con mucha gracia. Dice, esto está grabado en octubre del 82. Es la primera página de este libro que no me he atrevido a publicar porque ella, que dejó que yo escribiera sus memorias, no las pudo leer antes de que se publicara. Dice, mi madre era malagueña, del Perché, se llamaba Sebastiana Navarrete. Mi padre José Castro era de La Estrada, provincia de Pontevedra. Mi madre, a cuyo nombre le dedicó Rafael de León la canción Sebastiana, trabajaba limpiando suelos y fregando platos. Ella era muy graciosa, con una gracia muy espontánea. Mi padre le llamaba La Bastiana, era tan graciosa como pobre fue de soltera. Qué bonito, ¿eh? Su padre era pescaero, decía pescaero y no pescadero. Vendía por las calles el pescado rechazado, el que estaba un poquillo flojo y apestadillo, decía. Él lo recogía y lo vendía con los cenacheros de Málaga, con eso que llevaban los cenacheros a cada lado, así colgado de los brazos. Movía los brazos muy bien. Yo me acuerdo que había unos cromos muy bonitos cuando tú no habías nacido, estoy hablando de hace 30 y tantos años, que decían, Estrellita Castro y Miguel Ligero son los que más salen en los caramelos. Y siempre estaba Estrellita con los brazos en alto y siempre hablaba moviendo muy bien las manos. Dice, él lo recogía y lo vendía con tal. Dice, mi madre tenía un hermano, mi tío Félix, a quien le gustaba mucho la artesanía del zapato, o sea, el hacer zapatos a medida. Y los hacía muy bien, pero no sacaba un real. Y claro, mi madre tenía que seguir fregando suelos y limpiando platos. Un día mi tío Félix decidió marcharse a Sevilla para encontrar suerte entre los zapatos de la aristocracia y poder sacarnos adelante. Y así lo hizo. Se abrió camino inmediatamente porque era un verdadero artesano con los zapatos, etcétera, 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 como diríamos. Etcétera. Hasta un montón de folios y eso, un montón hasta 184 folios, 184 folios. Pues esta chiquilla dicharachera, esta chiquilla tan graciosa, con ese gracejo especial, esta chiquilla del caracolillo, pues hizo famoso, ya les he dicho, muchísimos temas. Así que vamos a empezar. A escuchar esas coplas que hizo famosas Estrellita Castro. Y a mí esta me gusta especialmente. Además nos la canta una mujer que, si le digo que es sobrina de Juana Reina, pues ya lo digo absolutamente todo, de verdad. Charo Reina, Trinidad. Museo de Sevilla iba diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y de Valdés. Y cada tarde como una rosa en los jardines que hay al entrar pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada. Y así decía el chiquillo, ¿pa' qué voy a entrar ahí si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí? Trinidad, mi Trinidad, la de la Puerta Real, carita de Nazarena, la Virgen Macarena, yo te tengo comparada. Alegó tu vida en pena, que tienes en la vida que no me parece buena, Trinidad. Ay, Trini, mi Trini,
con el brillo de los diamantes la sevillana quedó prendada, y entre los brazos de aclamante cuyo despacho la tenía. Y ante el cuadro no acababa, así decía el pintor: tú me has hecho un desgraciado, sin ti que voy a seguir. Trinidad, mi Trinidad, la de la puerta real, carita de Nazareno, con mi Virgen Macarena, yo te tengo comparada. Algo en tu vida cómo dan esa patadita y sale la cola volando. Me parece una auténtica preciosidad. Y qué bien ha cantado, ¿verdad? Bonito. La raza la que tenía esta mujer, sí, la casta. Porque Tico, lo sabes mejor que nadie, cuando no levantaba tres palmitos del suelo ella ya quería cantar. Se lo prohibían porque no tenía la edad. Y a mí me han contado que en cierta ocasión Estrellita se puso de rodillas ante el gobernador civil. Le dijo: por favor, déjeme usted cantar, que es que yo tengo que cantar, que tengo que llevar los dineros a mi casa. Sí. ¿Cómo contaba ella eso? Sí, lo contaba con el corazón, porque es terrible y curioso el saber que esta mujer se tuvo que poner muchas veces de rodillas a lo largo de su vida, ¿eh? Su vida no fue un camino de rosa, aunque ella parecía que era una mujer hacia afuera, que todo le había ido muy bien. La guerra civil española lo pasó muy mal de los dos lados, de un sitio y de otro. Su madre se le muere estando lejos en México, cuando ya está casi conquistando el mundo americano. Y entonces le tienen que guardar, dice ella con mucha gracia: me tuvieron que tener embalsamado el cadáver de mi madre 4 días hasta que yo vine para poder verla después. No le fue fácil, sufrió mucho. Tuvo una hija que sabes que le vivió muy poquito. Sí. La hija del hermano de un conocido médico madrileño, de un prestigioso, brillantísimo médico madrileño, casi premio Nobel en su momento. No, ella decía siempre que su vida habían sido alegrías y tristezas, sí, sin sabores lo sabía, sí, pero también había aplausos. Y hay cosas preciosas en la vida de Estrellita. ¿Saben ustedes que su madre, que la Sebastiana, cuando recibía al rey Alfonso XIII que iba a ver a Estrellita, ¿qué pasaba? Porque ahí ponía especial esmero, Tico. Sí, Alfonso XIII, que le gustaba mucho, como Dios manda, lo popular, porque lo popular es lo más hermoso del mundo, y aquí se ve la prueba. Pues siempre que el rey Alfonso XIII decía que quería ver a Estrellita, que la quería ver cantar, le preparaba en el camerino un cafelito, dice ella textualmente: mi madre le preparaba un cafelito y una copita de aguardiente, para que el rey Alfonso XIII, que estaba tan cerca siempre de las cosas del pueblo, pues la viera cantar. Fue una mujer que conoció a gente extraordinaria, a grandes personajes de su tiempo. Hitler la llenó de bombones y de orquídeas. Ella decía que prefería los claveles, decía, ¿no? Mussolini. El mismo día conoció a Pío XII y a Mussolini, una cosa curiosísima. Pío XII le dijo, aquel Pío XII tan alto, con las manos tan largas, tan siempre como si tuvieran frente a las cámaras de televisión, aunque no había televisión, le dijo: es usted una criatura angelical. Y Mussolini la hizo reír mucho, hasta el punto que ella me dijo: mire usted, Mussolini era pequeño y cabezón. Dice, es verdad, no, está en los grabados de la historia. Dice, pero sin embargo era muy dicharachero. Y me dijo: si ha conocido usted en el mismo día al Papa Pío XII y a Mussolini, ya se puede morir tranquilo. Ay, ¿no? Por Dios. El cabezón no es, pero largo es un rato. Miren ustedes, yo me he colocado alguna que otra vez al lado de él.
Sí. Y no es que me saque la cabeza, es que soy yo multiplicada por dos. ¿Eh? Mm. Buenas noches, Fernando Romay. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿La copla te gusta, Fernando? Sí, me gusta y me trae muy buenos recuerdos. Bueno, cuando era yo pequeñito en La Coruña y tal, y me quedaba con gripe, que tuve un rato bastante largo de gripes y tal, a lo largo de mi vida, por eso he crecido tanto. Dicen que cuando te pones malo creces. Entonces me quedaba en casa con mi abuela y siempre tenía puesta la emisora allí de Radio Coruña y siempre estaba la copla por delante. Y la verdad es que ahora escuchando estas canciones me trae muy buenos recuerdos. Y ahora la copla ya sabemos dónde está, en Radio Le, que suena solo en Madrid, pero dentro de poco en todos sitios. Paquita Torres, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, bien. Gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias a ti. La copla que tira, ¿eh? Sí, la verdad es que me tira. Mis hijos se ríen, pero porque, no sé, yo todavía tarareo las canciones estas cuando salen en televisión y mis hijos se me quedan mirando y dicen, pero mamá, ¿te las conoces las letras? Digo, sí, hijo, sí. Yo ya tengo también añitos. También sí. Se asombran de que me las conozco yo, pero mi madre las canturreaba también y a mí se me quedaron. Ella es muy vergonzosa, ¿verdad, Pilar de León? Es muy vergonzosa, sobrina ni más ni menos que de Rafael de León. Buenas noches, solo buenas noches, porque ya sé que no quiero abrir la boca. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué les voy a contar de Antonio de León, el hermano de Rafael de León? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya ha salido un par de veces en el programa el nombre de Rafael de León y seguirá saliendo porque es que no hay más remedio. Sí, es que Tico es muy amable. No, y es que el hermano era muy grande, que es otra cosa. Sí, pero yo eso no lo puedo decir. Pero yo sí lo digo. A mí no me duelen prendas. Yo te lo agradezco mucho. Muchas gracias por estar aquí a todos. Tico, si tenemos que repasar pues algunas de esas coplas que hizo famosa Estrellita Castro, pues desde luego hay otra que no puede faltar. ¿Cuál? Pues Suspiros de España. Hombre, es que ella era un suspiro de España, realmente. Quizás sea uno de los otros títulos de las memorias, pues Estrellita Castro, el suspiro de España. Pues Suspiros de España con María Salinas. Han revestido
de rocío nos dejó en mí. Oh,
está aquí porque ustedes lo han pedido, así que supongo que eso para un artista, para Ana del Río, tiene que ser importante. La morena de mi copla, que cantó también Estrellita Castro. Esa mujer con ojos de misterio y con el alma llena de pena, pues tiene hoy muchos años. Bastantes más de los que quisiera, me imagino, ¿no? Bastantes más años, Teresa López González, de los que usted quisiera, a lo mejor. Sí, claro. Tiene un poquito menos, tiene menos. Ella es la chiquita piconera. Ustedes pueden ver en esta cara el brillo impresionante de esos ojos y esa cara morena, porque si hubo alguien que pintó a la mujer andaluza, que se inspiró en la copla, que hizo a la mujer cordobesa la reina de las mujeres, ese fue Julio Romero de Torres. Por cierto, el hombre que más coplas inspiró, el pintor que más coplas inspiró. Ocho añitos tenía usted, Teresa. Ocho. Cuando una vecina la llevó, la plantó delante de Julio Romero de Torres y le dijo, aquí está la niña. ¿Y usted recuerda, Teresa, lo que dijo Julio Romero de Torres? Era poco hablador. Era poco hablador. Sí. Pero usted era muy chiquitina, ya he dicho, ocho añitos solo. Sí, con ocho. Empezó con carita, así cuando venía, el primero. Después ya no, de los 14 a que murió con 16 que tenía yo y pico, casi no pinta nadie. ¿Y usted era consciente, Teresa, de lo importante que iba a ser eso? El estar usted delante de un señor con sus pinceles y con su lienzo y saber que estaba inspirando esos cuadros maravillosos. Pues entonces aquel niño. Después ya ha sido más bien disgusto. ¿Disgustos? Sí, muchos disgustos. Ha traído muchos problemas. ¿Por qué la traído? Porque en aquellos tiempos la mentalidad de la gente no era como ahora. Ah, ya sé por qué lo dice Teresa. Claro. Yo ya sé por qué Teresa habla de esos disgustos que le dio el ser, pues la modelo de Julio Romero de Torres. Sí. Esos disgustos porque dicen, Teresa, que Julio Romero de Torres, que estaba casado, se enamoró perdidamente de usted. Puede. ¿Cómo que puede? ¿Eh? ¿Cómo que puede? Cuando tenía 14 añitos, con 8 años, ¿no? Hombre, me imagino que con 14, años, ¿no? Con 15, 8 años se enamoró 16. De su cara. Sí. ¿Pero usted qué veía cuando Julio Romero de Torres estaba con los pinceles? Casi no me miraba. Me veía tan en la mente que no tenía casi que mirarme. Además, todos los cuadros tienen un parecido enorme. Todos, todos, todos. Bueno, casi no tenía que mirarla, pero ella sí se tenía que estar quietecita. Hombre, ¿y tanto? Horas, horas, sí, sí. Y horas. Sí, si una vez me puso entre dos sillas, como si fuera la cabeza de San Juan, con una bandeja, y claro, si tendida, pues me quedé durmiendo. La modelo se le durmió, ¿ah? Y en eso Julio Romero de Torres dijo, niña, seguro, porque la llamaba niña. Sí. Niña espabila que te has dormido, ¿no? Sí. Y es verdad que, a pesar de que hablaba poquito, y de que apenas la miraba, es cierto que para lo único que hablaba era para decir que me traigan a mí un café y a la niña un vaso de leche. Eso traían siempre, todas las tardes. Sí, lo único que hablaba. Porque se atraía la pintura hasta que se iba a la luz del día. ¿Y de dónde se ha sacado, Teresa, la historia de esos amores de Julio Romero de Torres? Porque la gente tiene que inventar algo. Y como fue la que más pintó. Sí. Y luego después ya empezaron los comentarios. Porque murió pintándome a mí. Yo fui por la mañana y aquella madrugada se había muerto. Estoy de monja en el Caballete. Sí, la monjita se llamaba, sí, ¿no? Que es un cuadro que está inacabado. Sí, sí. Y estaba vestida de monjita. De monja, además era de clausura. El ámbito ese. Yo me puse. O sea que él murió pintando a Teresa López González. Duró pocos días. Porque entonces no operaban de vesícula ni había antibiótico ni nada. Ya. Dicen que Julio Romero de Torres, cada cuadro de él era un piropo. Que la verdad es que era un piropo a esta mujer andaluza, a esta mujer cordobesa. ¿Cuántos piropos, Teresa, le han dicho a usted cuando miran esos cuadros de Julio? Hoy hasta han llorado algunas personas, porque van al museo y lo han visto allí colgado. Por lo natural es que el que está allí colgado es porque está ya muerto, ¿no? Los modelos de esos cuadros. Y hasta un catalán que dice que son tan duros. Ese hombre lloraba cuando le dieron que llorara modelos de ese cuadro. Que no, ya no sé si era... tanto disgusto como me han mandado con la sillita piconera, los completeos, lo eso, que yo no le tengo un poco de manía a ese cuadro. A mí me gusta cualquier cuadro más. Ah, sí. Yo tengo otros muy bonitos, muy bonitos. Bueno, usted de Julio no tiene ninguno, ¿no? ¿No le regaló nunca ninguno? No, me ofreció una cara, pero ya se puso malo y como duró tan pocos días. Ya. Teresa, era usted muy guapa. Sí, yo sí.
Y desde luego responde a ese canon de belleza andaluza. Sí, claro, la sangre la tengo yo. Yo nací en América, pero la sangre la tengo de aquí. Y usted siempre ha dicho, Teresa, que sabía captarle perfectamente la expresión. O sea, ya no la cara, sino que apenas sin mirarla, la miraba muy poquito y era capaz de intuir quizá hasta lo que ella estaba pensando. Sí. Además, a mí me ponía un lienzo y no me tenía de decir, ponte aquí ni de otra manera. Yo me ponía, siempre le parecía bien. Solo... En el que salió luego reproducido los billetes de 100 pesetas, ese día estaba muy nervioso porque le parecía que el busto, es que era una olla de cobre muy grande, yo era una niña. Bueno, yo no soy tampoco una persona, ahora ya voy más chica porque voy muy vieja, y me estoy chicando. Y entonces no podía abarcar bien la olla de cobre, ¿no? Y le parecía que el busto no lo ponía bien. Y ese día se puso un poquito, pero conmigo dicen que tenía más genio, conmigo no. ¿Ah? Niña, ponte erguida, decía, ¿no? Niña, ese día se levantó y todo, y se puso un poco nervioso, porque le parecía que el busto no lo ponía bien. ¿Qué es lo que más recuerda, Teresa, de Julio Romero de Torres? ¿Quizá los pinceles o quizá los ojos? ¿De él? Sí. Pues, no, era un señor muy serio, que era mayor que mi padre, ¿eh? Y yo entraba allí, y allí no se hablaba nada. Hombre, algo hablaría. Nada. Y la familia. Eran muchos. Yo conocí 5 hermanos y 4 sobrinos, 3 hijos y la mujer. Allí entraban calladitos, salían uno, entraban otro y allí no se podía hablar. Aquello no. Allí no se hablaba nada. Pues el caso es que ella, que Teresa López González, pues dice que haber sido la modelo de Julio Romero de Torres le ha traído muchos disgustos en la vida. Bueno. Que ha sido más disgustos que alegrías, sí, pero está claro... Está claro que ella tiene esos ojos de misterio todavía. No sé si tendrá la alma llena de pena, pero por lo que me está contando me da la impresión de que sí. Y cuando mira para allá, donde está nuestra modelo, en esta chiquita piconera, que acabó doliéndole muchísimo la espalda porque tenía que estar muy, muy agachada, pues pone ojos de nostalgia. Aunque diga que no volvería a ser la modelo de Julio Romero de Torres, yo les apostaría algo. Teresa López González. Y ahí está, bueno, muchos cuadros de lo que me hizo, que ahí pone los billetes, la chiquita piconera, los de los Cruz Condes, que estaba anunciando todas las carreteras, los licores y el vino, y muchísimo hay, muchísimo, muchos más que sale siempre. Eso es un encanto, pero, Teresa. Está claro que si alguien se inspiró en la copla, y si alguien se inspiró en la mujer andaluza, ese fue Julio Romero de Torres. Felicidades, Teresa. Permitir, pues las personas que están aquí esta noche acompañándonos en Torrelodones, gracias por estar aquí, que tampoco lo he dicho, que saluda a un amigo que no tiene la suerte de estar como yo, rodeada de personas, con estos aplausos, que está escondidito entre cristales, pero que tiene un tocadiscos al lado y que a quienes pueden escuchar esas maravillosas coplas en Madrid, porque de momento solo se puede escuchar en Madrid, pues los hace muy felices. Es Radio Le, claro que sí, es Fernando Carrasco. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Consuelo. ¿Cómo va hoy? Quédate con la copla. Pues la verdad es que aquí vamos muy bien, porque estamos recordando los éxitos de una mujer coplera, por excelencia, que fue Estrellita Castro. No sé por qué a mí me suena Estrellita Castro en Radio Le, Fernando. Sin lugar a dudas, Estrellita Castro es una de las intérpretes preferidas por nuestros oyentes. Hace relativamente poco tiempo, hace unos meses, Radio Le, junto al diario Ya, realizaba una encuesta. Queríamos saber cuál era la copla preferida de nuestros oyentes. En el apartado de pasodobles, Mijaca fue el número uno. Por supuesto que es una canción que nuestros oyentes nos piden mucho y es un pasodoble que nosotros ponemos con mucho cariño. Pues buenas noches, Fernando, y un beso muy fuerte. Felicidades. Radio Le.
Pues él no sabe que lo he visto, pero llevo viéndolo un buen rato. Miren ustedes, una servidora está harta, pero harta de que todas las noches él haga lo mismo. Pedir una oportunidad, rogar una oportunidad y nosotros que acomode, que haga el favor de acomodar. No lo sabe, no lo sabe, pero hoy voy a hacer que tenga una entrada triunfal en este escenario, con el mayor de los aplausos. Señor acomodador, que lo veo con una cestita, pase, por favor, pase. Muchas gracias, doña Consuelo, muchas gracias, doña Consuelo. Mire usted, hoy le traigo un pollo que le había prometido a don Emilio por haberse portado conmigo también, así que se lo voy a dar. Toma usted, don Emilio, su pollo que me lo han mandado de mi pueblo. Pero a usted, tome, Juan. Un pollo que yo le había prometido la semana pasada y se lo traigo aquí para que usted haga con él lo que quiera. Pero, lo hombre, usted Juan, a comérselo lo que no quiera. Se lo cará, pero Juan, cuando se tape el pollo vamos a estar toda la noche. Yo creí que era en broma. No, porque tiene las patas amarradas. Y el pollo tiene no se puede escapar. ¿Tiene que cantar también? No, el que voy a cantar voy a ser yo. No, mira, guapo eso, bueno, hombre. Pues nada, mira, yo que le se doy la oportunidad, aquí, ya se las apañé. Deje el pollo por ahí tranquilito. Bueno, bueno. Y ala, a ver qué nos canta. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que lo vas a hacer, Juan? Y además, lo que usted estaba tocando lo sé yo cantar. Mi jaca. No, no, mi vaca. Pero como mi vaca, será mi jaca, toda ah, no, la bueno, mi jaca. Bueno, es que yo le he puesto la letra de mi vaca en homenaje a las vacas españolas, que ahora dice la comunidad que hay que matarlas a todas por no sé qué historia. Hombre, no está bien. Así que vamos a hacer fuerza a todo el mundo para que no maten ni una vaca. Pues vamos a ponerlo. Mío, de las vacas asturianas, la blancura y el tamaño de su seno no los cambio por las vacas alemanas que le ponen silicona de relleno y a pesar de sus enormes atributos, ahora dicen los de la comunidad que si cogen las dos vacas y las comparan, la española da una leche que es más cara y por eso las tenemos que matar. ¡Viva las vacas españolas! ¡Viva! ¡Mi vaca! De Sevilla me da leche y mantequilla y yogur sin acidez, el queso mejor que los extranjeros y sin tantos agujeros como el queso de Gruyère. Mi vaca de Asturias de Sevilla me da leche y mantequilla y yogur sin acidez. Vaca, al ordeñar la respinga, la apaciguo con besitos y arrumacos, y ahora quieren que la ordeñe un aparato que le llena de varices las domingas y prohíben las ordenanzas europeas que de macho se utilice un semental. Porque ustedes españoles no lo crean, pero las pobrecitas vacas europeas me las preñan de manera artificial. Y lo contenta que están nuestras vacas con los sementales. Mi vaca de Asturias de Sevilla me da leche y mantequilla y yogur sin acidez, y el queso mejor que los extranjeros y sin tantos agujeros como el queso de Gruyère. Mi jaca de Asturias de Sevilla me da leche y mantequilla y yogur sin acidez. Muchas gracias. Muchas gracias.
Le veo una cara de felicidad, o sea que sospecho que se lo está pasando muy bien. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Ortain. Buenas noches, Joselo. ¿Qué tal? La copla que tira, ¿no? No, hombre, no es solamente la copla, sino es también nuestra España. Muy bien. María Hostiz también le encanta la copla. Ella que tantas canciones hermosísimas ha cantado. ¡Que cante, María! ¡Buenas noches! Hola, buenas noches, Consuelo. Buenas noches a todos. Uy, Dios mío, esto no estaba previsto, pero vean ustedes, cuando empiezan que cante, o se canta aunque sea una amiguita o la hemos liado, María. A ver, María. Venga, nos callamos. ¡Que cante una! Una. Venga. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón. No solo es su corazón lo que sale por su boca, son los ecos que en el aire ha dejado el labrador. La mujer, el oprimido, es el llanto del nacido, los ecos de su canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón y busca en algún rincón la llave de la esperanza, y a quien le escuche le calma, si no es el hambre del cuerpo, es el hambre del dolor. Muchas gracias, María, por estar también aquí con nosotros en Torrelodones. A él no se le puede pedir que cante, no sé por qué, pero sospecho que desafina. Pepe Martín desafina, buenas noches. Hola, buenas noches, Consuelo. Es que es muy difícil. Preciosa, cantar, enhorabuena, ¿verdad? Y quiero decirte que yo me quedo con la copla también. Bien, bueno, Pepe, bien. Claro. Nos quedamos todos con la copla. Yo he sido niño de posguerra. Sí. Y todos hemos cantado todas estas canciones, mi jaca y todo el repertorio de Estrella Castro y de Doña Concha, en fin. Ajá. Nos ha marcado. No te voy a cantar nada porque yo canto muy mal, pero ya lo ha hecho María muy bien. Pues todos hemos cantado, de verdad, gracias Pepe por estar aquí, alguna vez hay Maricruz, ¿verdad? La hemos cantado. Pues eso es lo que vamos a ver y a escuchar ahora. A ver a María Gracia y a escuchar ¡Ay, Maricruz! Y esta copla cantó.
Muchas páginas en la historia de la copla. Estuvo durante 14 años, pues haciendo éxito tras éxito, al lado de otro hombre, eran pareja, Pepe Blanco era él, un hombre que salía etiquetado, un hombre que era conocido por su gallardía, y ella estaba siempre con él y luego siguió sola, siguió su camino. Señoras, señores, vamos a recordar éxitos de Carmen Morel. Thank you.
Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Ahí, por favor. Sí, como no. Oye, gracias, guapo. Sí, señor. Sí, señor. Dios te conserve la vista, hijo. ¿Qué siente una cuando le echan un piropo así? Ay, hija mía, ya esta edad mucho más. Porque cuando uno tiene 15 años o 20, pues no le importa. ¿Cuántos recuerdos, Carmen? ¿Cuántos recuerdos no habrá en esa cabecita? Pues sí, muchos, muchos. Muchos y muy grandes y muy buenos y muy malos, pero de todo ha habido. Pero afortunadamente muy buenos, porque gracias a esos años he llegado donde estoy. Yo sobre todo me voy a esos 14 años con Pepe Blanco porque a mí me han contado la pareja tan singular que hacíais, lo elegantes que ibais en el escenario, lo bien vestida que ibas siempre con traje de noche, con esas pamelas, con esos sombreros y lo chuleta, por qué no decirlo, que iba Pepe Blanco. Pues sí, éramos un contraste muy grande, pero al público le gustaba muchísimo y claro, pues fue un boom cuando salimos, porque él, como dices tú, un hombre chuleta, muy chulo, muy madrileño, aunque no era madrileño, pero era muy madrileño. Sí. Y yo pues era el contraste, el contrapunto de él, que yo salía con traje de noche, aunque él salía con smoking también. Sí, él salía de etiqueta. Pero llamó un poco la atención por esa razón, porque habíamos cambiado un poco la forma de salir a cantar la copla, como salían con faralaes o con flores o peinetas, pues nosotros salíamos con trajes de noche y cantábamos lo mismo, una jota con un traje de noche que un paso doble. La jota de picadillos en las que os dabais los dos, ¿no? Que os peleabais. Sí, sí, sí. Sácame. Bueno, pegarnos no, mujer. Hombre, digo, cantando. Exacto. ¿Eh? Sí. Sí, estaba claro. Sácame de una duda. ¿Qué? A mí me han contado, Carmen, que había verdaderas luchas entre esa pareja que formabais, Pepe Blanco y tú, y otra pareja que era Lola Flores. Manolo Caracol, sácame de la duda porque yo no sé si al final entre vosotros... No, no. ¿Había tela marinera o no había tela marinera? No, no, porque Caracol y Lola fueron antes que nosotros. Y después, pues al cabo de 2 o 3 años salimos nosotros. Pero no había ninguna rivalidad porque ellos hacían un género y nosotros hacíamos otro. Uh-huh. Ellos eran un poco más flamencos o más agitanados y nosotros éramos más señoritos. Pero el contraste era precisamente porque ellos cantaban de una manera distinta como hacemos nosotros. Y los picadillos, pues ellos no los tenían y nosotros sí. Ellos sí se peleaban y Manolo Caracol y Lola Flores, por lo menos en el escenario, no se peleaban, que por detrás del escenario creo que había sus más y sus menos. Pero Carmen Morel está aquí porque conoció a Estrellita, porque tiene muchos recuerdos de ella. Fíjate, Carmen, lo que tengo yo aquí. Este es un anillo que llevaba siempre Estrellita. Estoy de casa, caramba, qué dedos tenía. No me lo había probado, pero me sobra dedo por todos los sitios. Y esto es un diamante, son brillantes, se lo regalaron y no se lo quitó. Estas cosas, estos objetos personales que tengo aquí, como esta medalla que tampoco se quitaba Estrellita, porque era una mujer tremendamente religiosa, le gustaba siempre, sí, siempre llevar esta medalla encima. Bueno, esto está aquí porque nos lo han dejado, aparte de los familiares, Pepe Bailac, que es el hijo de unos grandes amigos de Estrellita Castro. ¿Qué recuerdos, Carmen, guardas de Estrellita? Bueno, yo ¿Cómo la conocí en México personalmente. Uh-huh. Artísticamente no había oído hablar de ella, pero jamás la había visto trabajar. Y cuando estábamos nosotros trabajando en México, ella vino a vernos. Y era una mujer tan sumamente humana, tan sumamente bondadosa y tan buena compañera, porque no es porque haya trabajado yo con ella, sino porque he oído a otras compañeras que han trabajado con ella y creo que era una mujer extraordinaria, que a mí me conocía por la voz. ¿Ah, sí? Sí, porque ella veía muy mal, desgraciadamente veía sí, muy mal. Sí. Y entonces pues yo un día estaba a su lado y no le quise decir quién era. Y al oírme hablar dice, hombre Carmen, ¿qué haces tú aquí? Y yo digo, pero ¿cómo me has visto? Me has dicho, no, por la voz. Era una mujer fuera de serie, no sé, al decirle halagos no acabaríamos nunca, porque se los merecía a todos. Dicen, fíjense ustedes si sería buena, que ella a lo largo de su vida compró varios pisos, tenía pisos repartidos por ahí, y cuando alguien llegaba, algún inquilino le decía, no puedo pagar, Estrellita, ella decía, da igual, mi alma da exactamente igual. Eso es cierto. Carmen, a todos ustedes, ahora vamos a tener la oportunidad de disfrutar de ese gracejo que tenía Estrellita Castro, porque vamos a escuchar a Estrellita. Nací debajo de la Girarda. Estoy bautizada en el Sagrario de la Catedral. Nací en la calle Mateo Jago,
así que estoy bautizada de Bajito de la Girarda y recría en el barrio de Santa Cruz y en la plaza de Santa María. Tiene la niña de la ventera, que ni en los labios tiene color, que tiene la niña de la ventera. Mi primer contrato fue por tres duros. ¿Qué me dice, hombre, por tres duros? En Sevilla, en el Salón Novedades de Sevilla. Tres duros. Pero bueno. En aquella época era mucho dinero, hombre. Tres duros, por Dios. Ya lo creo, tres duros. Y de tres duros me pasaron 80 pesetas. Y 80 pesetas me pasaron en aquella época a 200 pesetas diarias. Que ya te sí. Yo he corrido, yo creo que demasiado de la cuenta. Porque ya sabe que ya otras veces te lo he dicho. He traspasado las fronteras unas 20 veces, ¿verdad? Ya está bien, ¿no? Yo llevo cantando y de canciones en el mundo entero, más de 4 o 6 mil grabaciones, que ya es decir, la jaca, de Échale guindas al pavo, de Los Piconeros, de La Falsa Armonía, de Vargas Heredia, todos creaciones mías, que yo las he mandado a otras compañeras para que se las cantaran en otras películas. O a mi madre, que como no quería nada más que cantar y bailar, yo le dije, tú me llevas a mí a la feria, con 3 años, pero me pone un rizo aquí. Me lo pegó con jabón y ahí está tapilla. ¿Y cuándo? Yo voy a cumplir 74 años, que ya está bien, porque no estoy muy fea. A mis años, pues me ha ido antes muy bien, y ahora con los años que tengo, y con el género que ahora se cultiva menos, en el género nuestro, por desgracia, pues no me puedo quejar. No me puedo quejar porque cuando me presento en un sitio, todo el mundo me quiere, el público me adora, me voy por la calle, me dicen guapa, bonita, voy a un teatro a trabajar, me aplauden antes de cantar, no me puedo quejar. No. El amor lo tengo un niño con los ojitos vendados. Con los ojitos vendados. Uy, yo me he enamorado muchas veces, pero de mi arte más que de nada. De mi arte me he estado siempre enamorada y de mi familia mucho más, porque no sé más que cantar porque comieran todo. Ahora sí ni más lejos tengo dos pretendientes ya. ¿Qué me dice, hombre? ¿Qué me dice? No me diga. Digo, y compadre. Mi jaca. En mi compañía iba uno. Sí. Que era, bueno, un poquito así atravesadillo. ¿Ves? Sí. De estas cosas malas. Sí. Que no sí. Se pueden caer. Y entonces cuando mi madre subió a la escalera de la pensión, abajo en el zaguán se ponían. Guapa, ven, qué bonita era, venga a besarme. Y mi madre bajaba y le metía cabo fetada que lo volvía loco. Mi madre viajaba a América entera, al mundo entero conmigo. ¿Que para qué le acompañaba, digo hombre, yo? Me acompañaría para que no me fueran a las cosas que pasan ahora que de repente está mosita y de repente no está mosita. Digo yo. Y así porque Dios lo quiere. Yo me arreglo un poquitillo y digo, a tirar para adelante, hija mía, que la vida no se muere nada más que una vez y el campo de los callados que nos espera ahí un ratillo. Pues mire, llega el momento, siempre llega, de decir no un adiós, sino un hasta el viernes que viene, ya saben ustedes, o hasta el sábado, porque saben que este programa se repite, que ha sido un placer que estuviesen con nosotros en la copla, que muchísimas gracias a los que han estado aquí en Torrelodones con nosotros, gracias a ustedes, y hay que despedir bien. ¿Qué les parece a ustedes si despedimos con un tema maravilloso de Estrellita Castro que se llamaba María de la O? ¿Eh? Pues Carmen Morel, María de la O. Más tarde me tiene un surtar.
su culpita de clarita no me fue mi querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, y es la crucecita que lleva a nuestra María Velao. Se fui el agua para su frío candela y para su cliso gitano, un cielo de amores con luna y estrella. La luna que yo pía, la luna que me da, que pasó mi paño, la villa más parte que tiene un sultán.
mis manos tumbadas, pa' mis caprichos monedas y pa' mi cuerpo lucir, mandó una borda vestidos de seda. La luna que llovía, la luna que me da, que pasó mi paño, la vida más parme que tiene un sultán. Envidio tu suerte, me dicen alguna al verme lucir, y no saben pro de la envidia que ellos me causan a mí. María Vela, qué desgraciadita gitana tú eres, tenías todo. Los ojitos los tiene morados, dando sufrir. Maldito el pané, que por su culpita dejé yo al gitano que fue a mi querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que lleva a puesta. Para su ser fui el agua, para su frío candela, y para su cliso gitano un cielo de amores con luna y estrella. Querer como es el nuestro no hay en el mundo, maldito el dinero que a mí me tuviera pa' siempre apartó. Será más que reina, me dijo mi hermano y yo lo creí. Mi vida y oro daría yo ahora por ser lo que fui. María Vela, qué desgraciadita gitana tú eres, teniéndolo todo. Los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito mané, que por su culpita dejé yo al gitano que fue mi querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, es la crucecita que lleva.